No hay duda que la celebración cívica más importante para los mexicanos es el grito de independencia, debido a las repercusiones políticas y sociales que tuvo para nuestro país. Pero la historia de México también es un amplio compendio de mitos, leyendas y datos curiosos en los que no existe un pleno consenso entre historiadores. Al cumplirse 204 años del inicio de la gesta independentista, se hace oportuno recordar algunos datos que probablemente permanecen un poco distantes de nuestra memoria. Por ejemplo, aun cuando tradicionalmente la independencia mexicana se celebra la noche del 15 de septiembre, esta comenzó con el grito de Dolores que encabezó el cura Miguel Hidalgo durante la madrugada del 16 de septiembre de 1810. De hecho, se afirma que Miguel Hidalgo no tocó la campana de la independencia, sino José Galván, campanero de la parroquia, mientras el cura realizaba el llamado desde la entrada de la iglesia de Dolores. Luego de una campaña fulgurante, Hidalgo, Allende y Aldama fueron vencidos y fusilados en 1811. Al año siguiente, y en conmemoración del inicio de aquella gesta, Ignacio Rayón celebró la fecha el 16 de septiembre. En 1813, el general José María Morelos pidió al Congreso de Chilpancingo solemnizar todos los años la fecha del 16 de septiembre como aniversario del inicio de la lucha por la independencia. No obstante, el historiador Humberto Gómez Villarreal indica que fue el 4 de diciembre de 1824 cuando el general Guadalupe Victoria, entonces presidente de México, decretó el 16 de septiembre como el día de la fiesta nacional por excelencia, realizándose esta ceremonia por primera vez en 1825. En 1885, el presidente Porfirio Díaz cambió la ceremonia del 16 al 15 de septiembre. Algunas voces afirman que lo hizo porque ese día era la fecha de su cumpleaños. En 1896, se llevó a Palacio Nacional, desde Dolores Hidalgo, Guanajuato, el esquilón de San José o Campana de Dolores, introduciéndose al ceremonial el repique de la misma mientras se vitoreaba a los héroes. Desde entonces, todos los gobiernos, independientemente de su filiación política, han celebrado el Grito de Dolores. Otro dato anecdótico refiere que durante el festejo del centenario de la independencia mexicana, en 1910, algunos seguidores de Francisco I. Madero pusieron un trapo al badajo de la campana de Dolores. Después de haber gritado «¡Viva la libertad! ¡Viva la independencia! ¡Vivan los héroes de la patria! ¡Viva la república! ¡Viva el pueblo mexicano!», el presidente Porfirio Díaz intentó sonar la campana, pero esta no produjo ningún sonido. Inmediatamente, Díaz mandó quitar el trapo de la campana para poder tocarla como era característico en la celebración. Independientemente de lo que haya sucedido el 15 o el 16 de septiembre, lo importante es que ambas fechas nos remontan a la raíz histórica del inicio de la independencia de México, lo que se tradujo en evidentes cambios políticos, económicos y sociales para todo el país. Para yoinfluyo.com, Antonio Gutiérrez Trejo.